Darles el saludo del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Carlos Tomada, del secretario de Empleo, Enrique Deibe. La verdad que para nosotros es un placer muy grande y un honor poder estar acompañándolos hoy en estas nuevas jornadas de responsabilidad social y ciudadana, en esta nueva instancia del Foro Ecuménico Social. Un agradecimiento también a la Secretaría de Culto por brindarnos siempre las comodidades de su casa. La verdad que también es muy, muy importante poder participar de esta séptima campaña de inserción de los jóvenes, laboral de los jóvenes, con experiencias educativas y laborales. Para nosotros, básicamente, venir acá implica acercarnos a tres cuestiones del Ministerio de Trabajo y del Gobierno Nacional que nos resultan realmente gratas e importantes. Lo primero que tiene que ver con el diálogo, para nosotros en particular, desde el Ministerio de Trabajo, las herramientas principales, las iniciativas, no se pueden llevar sin un proceso profundo de diálogo e intercambio entre los diferentes actores, tanto en lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo como en los consejos sectoriales que generan capacitación ya para más de 2 millones de trabajadores, como el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que se genera también en consulta y diálogo con los diferentes actores del territorio. Por un lado, como decía, la cuestión del diálogo, por otro lado, la cuestión de la ética, ¿no? Una cuestión fundamental donde se juegan fondos públicos, donde nunca está del todo dicho, donde nunca nada es suficiente, donde siempre hay algo más por avanzar y alguna medida más por implementar, y donde, nuevamente, la cuestión del diálogo y de los diferentes actores actúa como contrapeso y una gran un gran límite a veces a cuestiones que el control entre los diferentes actores permite que si se implementa desde un solo lado, a veces se dificulta. Y también, principalmente, porque nos permiten participar en esta séptima campaña de inserción de jóvenes, y nosotros desde el Ministerio de Trabajo, desde el año 2008, venimos implementando un programa que se llama Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, por el que ya han pasado más de 600.000 jóvenes, que tiene herramientas que hacen a la orientación laboral, a la terminalidad educativa, a la formación profesional, a la generación de emprendimientos independientes, a las prácticas en empresas y a la inserción laboral concreta en empresas del sector privado. Por eso es muy importante para nosotros y también un pedido especial y un ofrecimiento, el que nos tomen como socios en esta nueva campaña, en cada una de las acciones que se implemente desde el Foro Ecuménico Social, considérennos como un proveedor de soluciones, un generador de poder sentarnos juntos y soñar con iniciativas, con proyectos que nosotros podamos apoyar después del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Empleo. Sin más, y para no extenderme mucho, nuevamente agradecer a los organizadores y desearles una muy feliz y productiva jornada de trabajo. Gracias. Y ahora vamos a ir al tema central de esta cátedra. Después se va a hablar sobre esta campaña, va a hablar la hermana Teresa Varela, que es vicepresidenta del foro, que no le gusta hablar, pero la vamos a hacer hablar, y que ella lleva adelante uno de los programas, y junto con otros que van a hablar más adelante en la sesión. Y ahora vamos al tema central con nuestro invitado tan especial, Stefano Samagni, que nos honra con ser miembro del Consejo Social Internacional de nuestro foro. Le vamos a pedir también a Gonzalo Berdomar Reveis, director del BBVA francés, que nos acompañe como moderador y presentador de este bloque, de esta sección de la cátedra, y a Luis Bameule, que ya podría pasar, que nos va a hacer un comentario después de las palabras de la exposición de Stefano Samagni. Pueden pasar entonces los tres y no sé si prefiere...